La movilidad de muchos sectores de Santa Marta es un tema que aqueja a la ciudadanía debido a que cuando empieza a caer la noche, los buses urbanos son cada vez más escasos, al igual que las rutas. De acuerdo con los líderes del barrio Líbano, esta realidad ha obligado a que muchos residentes opten por el medio de transporte informal como el mototaxismo. Que nos faltan como dos rutas más, que sería la avenida del Río y la avenida Santa Rita. ¿Esta ruta hasta qué horario de atención tiene? ¿Qué hacen los residentes de esta zona para poder transportarse en un servicio público? Pues desplazarse hasta la avenida del Buenavista para coger otra ruta. Y pues es muy lenta la ruta de aquí de Don Jaca, que es la única que nos saca de aquí. Y la que entra, porque no sale, es la de Almendro, Troncal. Son las únicas dos rutas que pasan por acá. Otra de las realidades notables en los últimos 10 años en la ciudad es el incremento en las construcciones urbanísticas, lo que ha acrecentado la demanda de usuarios de transporte urbano. Alrededor de unos 6, 7 barrios. De verdad que sí, está Sierra Adentro, está Tejares, está... ¿qué otro barrio está cerca por acá? Terranova. Todos nos beneficiamos de la misma ruta, pues, y las necesidades son iguales, de transporte, de acuerdo al transporte, pues. Esta problemática se vive en varios sectores de la ciudad sin que el área metropolitana dé respuesta, dejando que el transporte informal sea quien tome esta demanda en estos lugares.